¡Madrina! ¡Ay, cabro tonto! ¡Casi me matáis de la impresión! Me mandó mi mami con 3 bolsas de lana para que las tiñas, una verde, una roja y la otra amarilla. ¿Y apo? ¿Y dónde está la lana? Oye, Caracolito, ¿dónde dejaste la lana? Ya, pues, Caracolito, jetón, contéstame, ¿dónde dejaste la lana? ¿No ves que mi mamá me va a retar? ¡Malo, malo, malo! Chiquillo, que te demoráis tanto. Ya voy ya, madrina. Lo que pasa es que se me quedó la lana en la casa, pero voy y vuelvo. Hola, Quique. ¿Qué andas haciendo por aquí? Nada, padrino, voy para la casa. ¿Y qué es lo que hay ahí? Lo que pasa es que mi mami me mandó 3 bolsas de lana para teñirla, una verde, una roja y la otra amarilla. Pero mientras saludaba a mi madrina, unos caracoles me la robaron, entonces yo en venganza le rompí su casa y debajo encontré esto. Como los caracoles me robaron la lana, yo le robé su tesoro y se lo llevo a mi mami para que no me castigue. Mira, Quique. Déjame explicarte. Mejor que me dé a mí el tesoro para devolvérselo a los caracoles, porque si ellos te denuncian, me voy a ver en la obligación de llevarte preso. Dame. ¡No! ¡No! ¿Y? ¿Le diste mi encargo a la comadre? Pero mami, fíjese lo que traigo. ¡Julio! ¡Julio! ¿Qué pasa, mujer, con tanto olvido? ¡Ven, te dicen! Mira lo que trajo el Quique. ¡Puta! ¡Con esto somos ricos! ¿Y de dónde salió eso, Quique? Lo que pasa es que en la casa de la madrina unos caracoles me robaron la lana que había llevado para teñirla, como usted me dijo, una verde, una roja y otra amarilla. Y resulta que yo le rompí su casa y debajo encontré el tesoro y se lo traje para que usted no me pegue. ¿Y eso qué tenía ahí? Es que encontré a mi padrino que venía en bicicleta, me quería quitar el tesoro y llevarme preso, así que le tuve que pegar un poco. Yo...
Mi hijito lindo, le dio como caja a su pairino. Puta, cabrito, que la cagaste. Ya nada es susto aquí, Julio. Vaya a hacer lo que yo te diga y sin chistar. Terminé, mami. ¡Julio! ¡Julio! En vez de andar sacando la vuelta, ven a ayudar al niño, será mejor. ¿Ya? Te lo dio muy chico, pues, cabrón, huevón. Por Dios, Julio. Qué inútil más grande. Córtale la cabeza al finao. Ahí nomás, niño, por Dios. Hija, Julio, ¿no vi que son para el niño? Agarra el canasto, será mejor, y súbete al techo. ¡Quique! ¡Quique! ¡Están lloviendo berlines! ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes, son para usted, mi sargento. ¿Tomaría una cañita de chicha manzana? Muchas gracias, doña Santo, pero andamos trabajando, no podemos tomar. Andamos buscando a su compadre, el cabo Muñoz. Antes ayer montó su bicicleta y todavía no vuelve. ¿No ha sabido nada de él usted? Mi padrino está enterrado en la orilla del río. Yo mismo lo maté cuando trató de robarme el tesoro de los caracoles. ¿Qué está diciendo este cabro? Sí, sargento, yo le robé a los caracoles, pero fue en venganza porque ellos me robaron la lana que mi mami me mandó a teñir. Una verde, una roja y una amarilla. No le haga juicio, mi sargento. Usted, como todo el mundo sabe, que este cabro no salió medio tonto, po. ¿De a dónde iba a encontrar él un tesoro y después matar a mi compadre?
Ya, niño, deje conversar. Pero si es verdad lo que digo. Yo mismo lo maté y de ahí fuimos con mi mami y mi papi a enterrarlo. Mi papi le cortó la cabeza y después yo la tiré al agua. No lo toma mal, doña Santo, pero... me voy a ver en la obligación de investigar este asunto. ¡Mi sargento! Aquí encontré algo. ¿Y este chancho? Ese chancho lo matamos el lunes para hacer jamón ahumado y manteca. Pero cuando el Julio le cortó la cabeza, vimos que tenía chiquinosis, po. Así que lo trajimos para acá y lo enterramos para que no contagiara al resto. Pero si yo mismo tiré la cabeza de mi padrino al agua. ¡Hiciste brotear tanto, hombre! ¿Cómo podía inventar tanta cosa? ¿Pero cómo voy a estar inventando si fue el mismo día que llovieron los berlines del cielo? Puta el cabro hueón este. Mil disculpas, doña Santo, por haber dudado de su inocencia.